la pelea por la corona. Cuando se libró la batalla de Ayacucho, que le dio la total libertad a Perú y Bolivia en diciembre de 1824, Bolívar tenía dos herederos a la vista, Sucre y Córdoba. Ambos fulgurantes y juveniles guerreros, buenos mozos, inteligentes y con futuro garantizado. Los dos hicieron gala de su tino y sapiencia militares y ayudaron cada cual, a su manera, al triunfo en Ayacucho de los ejércitos de Bolívar. Se cuenta que al concluir la contienda, un cura coronó al libertador con un laurel de oro, recamado de piedras preciosas. Este se la quitó y delante de sus tropas se la impuso a Sucre, responsabilizándolo como el gestor de la victoria. El mariscal de Ayacucho tampoco la recibió y se la puso en la cabeza a José María Córdoba, el intrépido general antioqueño, repitiendo la frase que el trágico paisa dizque repetiría un tiempo más tarde cuando se rebeló contra Bolívar y fue ajusticiado miserablemente por la legión británica. Abro comillas, armas a discreción, paso de vencedores, cierro comillas. Córdoba había nacido en el partido de la Concepción y su partida de bautismo en la iglesia de esa vereda, entonces jurisdicción de Río Negro, así lo hace constar. El 10 de septiembre de 1825, en un acto propio de su tiempo y siendo uno de los suyos alcalde de Río Negro, la envió con una nota para que reposara, abro comillas, en la ciudad donde nací, cierro comillas. Y aunque nunca la recibió, la sala capitular ni nadie negó que José María Córdoba era oriundo de la Concepción. La corona quedó guardada de familia en familia y después depositada al Banco de Oriente para su custodia. Y como tal, supusieron que la corona era propiedad municipal de Río Negro, no de La Concha, que ya era municipio. Y en un arqueo de caja hace unos años se la entregaron al alcalde de Río Negro, no al de La Concha, o La Concepción, como la llaman los paisas de verdad. Hubo alegato judicial que ha reverdecido por estos días, porque Ramón Alcides Valencia, el mismo abogado que fue capaz de arrebatarle la propiedad de la iglesia parroquial de La Concha a las almas del purgatorio que las habían heredado en el siglo XIX, se ha ganado una miserable e injusta vaciada judicial de Manuela Ocampo, la subsecretaria de Patrimonio de Río Negro, para decirle que no le entregan la corona de Córdoba a su ciudad natal, sino que Río Negro se queda con ella. Infames, garosos, hambrientos, es lo que son las autoridades de Río Negro.